Ayer pasé por esta increíble experiencia contigo, una experiencia colectiva, y luego vi tu relación con los meditadores, que eran los voluntarios en este increíble curso que hicimos y había algo que los conectaba. Ahora, he escuchado historias sobre esto. He oído que cuando Jesús entraba, Él difundió este amor y siempre nos preguntamos, ¿cómo puede difundir el amor? Yo vi eso ayer, pero vi lágrimas en sus ojos. Podríamos explicar eso, pero vi lágrimas en tus ojos, porque vi una relación de dos vías. Así que sigamos con esta idea de un gurú y dime, ¿qué es esta doble vía? Porque te vi como un devoto, ya sabes, eras como ellos cuando habla. Cuando ibas a ellos, no era solo su emoción, era la tuya. Mira, aquí estás. Estás usando la palabra devoto. No sé si ellos son devotos o no, pero mi vida está dedicada a ellos. De acuerdo, eso es seguro. Toda mi vida está dedicada a cada ser humano de este planeta, cada criatura. Así que la devoción es solo una relación de amor más profunda. Cuando digo una relación de amor más profunda, generalmente, al menos en estos días, la gente entiende una relación amorosa como una especie de transacción, dar y recibir. La devoción es una relación de amor más profunda, de simplemente entrega absoluta. Si se recibe o no, simplemente no importa, no te pasa por la mente. Así que para mí, mi romance es simplemente con todo lo que pongo en mis ojos. Ya sea un hombre, una mujer, niño, animado, inanimado, no importa. Cualquier cosa sobre la que pongo mis ojos, estoy en un profundo abrazo con eso. Así que para que yo derrame lágrimas, ni siquiera tengo que ver un ser humano. Si miro una nube, lágrimas. Si miro un árbol, lágrimas. Si cierro los ojos, derramo lágrimas. Así que las lágrimas ni siquiera tienen que ver con el amor. Si me dices que estoy enamorado de la gente, no me parecería una gran cosa. Siento que estás disminuyendo todo el asunto. No estoy enamorado, porque el amor sigue siendo una especie de transacción. Esto se trata de una cierta dimensión de inclusión. En realidad, en mi experiencia, no hay nadie más en este planeta, nadie más en esta existencia, solo yo. En mi experiencia, no me veo a mí mismo y a otra persona, solo me veo a mí mismo. Así que esto ni siquiera es devoción, tampoco es amor. Esto solo es inclusión. Y esta no es mi idea, esta no es mi filosofía. Así es la existencia. Si no constriñes tu conciencia con identificándote con cosas limitadas, como tu propio cuerpo, tu propia mente, cultura, religión, tu propia familia, lo que sea, tu propia especie, para el caso. Si no constriñes tu conciencia con este tipo de limitaciones, la existencia lo incluye todo. Bueno, la ciencia lo puede demostrar hoy, ¿no es así? El momento en que la gente te ve, incluso desde la distancia, hay una repentina efusión de amor, una completa efusión de amor. Entonces, hablemos del amor. Este es un tipo de amor. Es, ¿qué pasa? ¿Hay algo? ¿Es una liberación? Eso podría ser una cosa cuando te ven y sus propias tensiones y emociones se liberan. Por otro lado, ¿hay algún tipo de energía que les estás transmitiendo? ¿Es esta energía posible solo en una relación de amor, incluso entre tú y la gente o entre la gente misma? ¿Qué es esta energía llamada amor? Y luego relacionémoslo con el hombre y la mujer, porque ese es el amor que la mayoría de nosotros conocemos. Amor u odio, lo que quieras, pero hablemos del amor. No existe tal cosa como una energía que sea amor. La vida es una cierta energía. Tú eres una cierta energía vital. Hay muchas partes de esta energía de vida que encuentra expresión como pensamiento, como cuerpo, acción física, emoción. Y hay otras dimensiones, por supuesto, la acción. Si solo puedes realizar actividad física en tu vida, la duración y el alcance de esta actividad son muy limitadas. Debido a que potencias tu actividad física con tu actividad mental, dependiendo de la agudeza y la intensidad de tu actividad mental, tu actividad física adquiere un cierto nivel diferente, como si se moviera hacia una dimensión diferente debido a la actividad mental. Si haces una película, si todo es físico, es de una manera. Hay un cierto intelecto en ella, es de otra manera. Hay una cierta emoción en ella, es de otra manera. ¿No es así? Así que así también es con la vida.
Así que estos son diferentes niveles de intensidad. Lo físico está en un nivel, lo intelectual está en otro nivel, la emoción es un nivel diferente. En general, las personas desprecian la emoción como algo inferior al intelecto, lo cual es algo muy erróneo que están haciendo. Y creo que poco a poco la gente se está dando cuenta de que están hablando de inteligencia emocional ahora. Porque la emoción es capaz de ser mayor intensidad que el intelecto en muchos sentidos. El intelecto tiene una cierta frialdad, el intelecto tiene una cierta penetración, pero la emoción puede simplemente abarcarlo todo. El intelecto puede conocer trozos de vida, la emoción puede conocer la totalidad de la vida. Así que esta es la razón por la que las tradiciones espirituales siempre han hecho la devoción lo más importante, porque un devoto parece un tonto para una persona intelectual. Pero lo que un devoto sabe en términos de experiencia de vida y lo que sabe en términos de percepción de la vida en su totalidad, una persona intelectual nunca lo sabrá. Así que un devoto parece un tonto, pero el verdadero tonto está en otra parte. Así que ahora mismo lo que ocurre aquí, cuando la gente está a mi alrededor, no es intelecto, ni emoción, ni cuerpo. Es otra dimensión, que es simplemente pura reverberación de energía. Si reverbero de una manera determinada, algunas personas pondrán sus ojos en blanco y se sentarán. Otras llorarán, otras reirán. Otras se darán cuenta de muchas cosas estando allí. Esta es su expresión de ello. Esto es como si te doy una conexión eléctrica. Alguien hace luz con ella, alguien hace sonido con ella, alguien hace frío con ella, alguien hace calor con ella. Diferentes aparatos hacen cosas diferentes con la misma electricidad. Así que lo mío es simplemente exudar energía. Alguien hace amor con ella, alguien hace lucidez con ella, alguien hace conciencia con ella, alguien hace meditación con ella. Eso se deja a cada individuo dependiendo de su nivel de evolución, su receptividad, en cuánto tiempo, a cómo es. Si estoy creando una energía de amor, no existe tal cosa como energía de amor, solo energía de vida. Solo energía de vida. El amor solo es una expresión de la vida. El intelecto es otra expresión de la vida. La acción física es otra expresión de la vida. La conciencia es otra. Así que la vida puede encontrar millones de formas de expresión. Pero que la gente elogie una sobre la otra es un gran error. Todas son necesarias. El amor sin la conciencia y el equilibrio necesarios van a ser muy pesados. ¿No es así? Así que a lo que te refieres como amor es básica. Es básicamente la dulzura de tu emoción. Te sientes aquí y podrías sentir amor. Podrías sentir amor por alguien que ni siquiera está aquí. Así que no tiene que ver con nadie. Una vez que el ser humano se vuelve más y más consciente de su propia naturaleza, entiende que para experimentar el amor, para experimentar la dicha, para experimentar el éxtasis, incluso para experimentar formas de vida orgásmicas, no necesitas a nadie en realidad. Si simplemente te sientes aquí, puedes hacer que ocurra dentro de ti, porque después de todo, es tu cuerpo, es tu mente, es tu emoción y es tu química. Y eres tú el que está creando toda tu experiencia de vida. Porque la gente no es consciente de esto, de que eres tú el creador de tu vida. Tú eres el que está haciendo tu vida como tú quieres. La mayoría de las personas siguen creyendo que su experiencia está siendo moldeada por otras personas y las situaciones que la rodean. Pero eso no es verdad. Las experiencias humanas son 100% autocreadas, 100%.